Bueno, mi gente, ¿cómo estáis? Soy Luna y bienvenidos una vez más a mi canal. Sí. Y el nuevo capítulo de Cards Party, que tenemos que empezar el capítulo 3. Y ya sabéis, si es la primera vez que veis mi super careto o alguno de mis vídeos, no dudéis en suscribiros, que es gratis, sí. Y en el capítulo anterior, Ayumi se volvía loca. Y habíamos acabado... Joder, con Yui Sensei, ¿verdad? Hola. Jodo. Vale. Eso. Pues ahora empezamos ya capítulo nuevo. Ajá. Vale, vela de reducción. Sí. Vamos a ver. No sé por qué las voces se escuchan con eco. Mi no entenderá, ¿qué me lo puede decir? ¡No puedo soportarlo más! ¿Qué pasa con este colegio? ¿Quién demonios es él? ¿Y por qué está aquí? Se nos golpea con su martillo. ¡Estamos perdidos! Kurosaki, ¿dónde estás? ¿Debe ser el que secuestró a Yoshiki? No te preocupes, él debe estar por aquí. Estoy seguro de que lo encontraremos. No, no, no quiero morir así. ¿También lo viste? El cuerpo de Emi, su cabeza fue aplastada. Ha debido ser con ese martillo. No pidas en ello, por favor. Mitsuki, creo que encontramos una... Mierda, ¿dónde se fueron todos? ¿Eh? Ah, ¿qué? Mira, Fukuroi, mira, el pasillo. ¿Qué pasa? No, no puede ser. El pasillo creció. ¿Cómo que creció el pasillo? ¿Qué? Es eso. ¡Al final del pasillo! ¡Mira! Algo se acerca. ¿Qué? Vais a morir. Todo con eco. Te acaban de abrir la cabeza en cuatro. ¡Hala! La acaban de dar para el pelo. Eso. ¡No! Ah, ha escapado. Que recuerdo que... Encontramos una etiqueta con el... Vale, parece que se han cerrado. Creo que eso sale en los extras de cada capítulo, creo que... ¿Y esto? ¿Ah, es el pasillo que ha dicho que sea... que ha crecido el pasillo así by the face? Va sola, ¿eh? No la estoy moviendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me está pasando esto? Por haber hecho el Sachiko-sama... Sachiko Negashimasu. ¡Detrás de ti, imbécil! Maravilloso. ¿Eh? Imprimir pantalla. A ver. Delante de ti, el que no tiene cabeza. ¡Devuélveme mi cabeza! Sí, claro, la tengo aquí en mi bolsillo.
tengo tu cabeza aquí en mi bolsillo. Ahora te la doy. Aquí mismo la tengo, tranquila. Pixeladísimo está esto. Ah, lo tengo que dar yo, vale. Ah, Naomi. Que te... Ah, no, estás que te cure. Que te cure. Entiendo. Es que yo no voy con Echo y yo sí. Naomi, ¿eres tú? Respóndeme, por favor. ¿Mamá? ¡Mamá, soy yo! ¡Estoy en problemas! Naomi, por favor, déjame oír tu voz. Es mentira, es una trampa. Por favor, dime una palabra. Soy yo, tu madre. ¡Naomi! Dios, por favor, protégela. Que se me escuchará con eco. Que te cure. Entiendo. Que te cure. Ya te he oído la primera vez, gracias. No hace falta que pongas modo repeat. Que te cure. Entiendo. Vale. Acordémonos que acaba de ver a Saeko muerta, ¿vale? O sea que ahora está sola. Entiendo. O sea, empezamos con... ¡Saeko! ¡No lo entiendo! Dijiste que saldríamos de aquí juntas. ¿Por qué te ahorcaste? ¿Qué te pasó? Pues los fantasmas, como a ti te obligaron a cortarte la lengua, pues a ella le obligaron a colgarse, a ahorcarse. The Hanged Woman. ¿Qué viste? Cosas horribles. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Ah, mírala! Otra vez está. ¿Quién coño? ¿Quién eres? Yo soy un fantasma de una chica que murió aquí. Entiendo. ¿Sabes lo que le pasó a ella? Tu amiga estaba muy cansada. ¿De qué? No sé, de jugar al Tetris. Debido a la maldición que tiene este colegio, quienes vienen aquí pierden la razón. Algunas personas siguen creyendo en la salvación. Para ello, están dispuestas a hacer cualquier cosa y aun a riesgo de sus vidas. Al final, todos se vuelven locos, como tú. Y entonces empiezan a hacer daño unos a otros. Recuperarse es casi imposible, aunque varía mucho según la persona. No puedo creerlo. Créelo. Ahora que tu amiga se ha ido de este colegio, de este espacio, tú te quedarás sola. No. Vas a estar aquí sola hasta que te mueras. Hitoribochi. ¡Hala! Ahí te quedas. ¡Espera! Hitoribochi. Sí. Pero coge el móvil, ¿para qué lo tiras? No lo rompas. Los números de mi teléfono están borrados. Seiko, chicos. ¡Ah, oh, ya está! Es verdad que tenía el tobillo, jodido. ¡Hala, hala, venga! ¡Oh, oh! ¡Duele! ¡Duele! ¿Ese sonido vino de mi pierna? Eso ha parecido más un pedo. ¡Hala! ¡Echa la pota, niña! ¡Échalo todo! ¡Échalo! Te sentirás mejor, ¡Échalo! ¡Cálmate! ¡Eres un hueso duro de roer! ¡Naomi, esto no es propio de ti! Pobre Seiko, me encanta Seiko. ¿Y ahora por qué se va la luz? Yo nunca he sido fuerte. Seiko. Seiko. No puedo seguir. Por favor, alguien, ayúdame.
Es que vas a quedar sola en este espacio concurrido. Concurrido. Pues eso. ¡Oh, casa! Capítulo 3. Vale. Ah, mira, vamos con Satoshi y Yuka. Estoy impresionado de que no hayas derramado una sola lágrima, Yuka. Yo no. No lloro. Claro. Siento como si hubiera aquí mucha gente. Nueve almas desafortunadas. Sí, dos de ellas ya han muerto. Contemos: Yuka, Naomi, Yoshiki, Shinosaki, Yui Sensei, Shinohara, Susumoto, Morishige. Pues supongo que ellos también están aquí. ¡Mierda! ¿Todos están en este colegio? No exactamente. Como ya he dicho, este mundo tiene varias capas. Y vuestros amigos se encuentran dispersos en diferentes espacios. Es como estar en un mil hojas, pero en diferentes pisos, sí. Están realmente en el mismo colegio, pero en otra dimensión. Encontrar una manera de reencontraros os será difícil. Si intentáis resistiros a la voluntad del colegio, invocaréis su ira. Y eso es mejor evitarlo. Entiendo. Tenemos que intentarlo, ¿no? Gracias por contárnoslo. Haremos todo lo posible para encontrar a nuestros amigos y salir de aquí. Oni-chan. Todas esas personas inocentes no se merecían ese destino. No voy a dar marcha atrás solo porque una maldición podría vengarse de mí. No suelen venir personas con esa forma de pensar. Asegúrate de no perder en el camino. Tu deseo de no permitir que alguien muera, sin importar cuántas desgracias sufran. Trata de mantener ese entusiasmo. Incluso si no puedes salvar a todos. Sí, muertos dos ya hay. Todavía tienes la oportunidad de cambiar tu destino, a pesar de las consecuencias. Deseo que no repitan nuestros errores. Parece la voz de Natsuhara. Oni-chan. ¿Qué pasa? ¿Qué quiso decir con la ira del colegio? No estoy seguro. Creo que quiso decir que el colegio tiene vida propia. Exacto. Ahora tenemos que encontrar a todos lo antes posible. Necesitamos volver a casa. Por lo tanto, debemos encontrar una manera de salir del edificio. Debemos revisar las puertas, salidas de emergencia, techo, en fin, todo lo que pueda llevar a la calle. ¿De acuerdo? Sí. Vale, era con F. Ahora no me quiero liar. Coño. Guardar F2. Vale, ya lo había hecho bien. Guardaré en el 4. Vale. Guardar F2. Vale, pues vamos allá. Entraré en una pequeña llave, pero lamentablemente la puerta está cerrada y no puedo llegar a ella. La puerta es esta, la que está detrás. Jodo. Ah, mira, ya hay una tabla. Vale, pues vayamos abajo y a ver qué pone aquí. Un artículo de un periódico está colgado en la pared. Periódico Heavenly. A ver qué más. El titular dice: noticia de última hora. El secuestro en serie termina con un asesinato. ¿Uno? Los cuerpos de los niños desaparecidos fueron hallados en el edificio del colegio Heavenly Host el 18 de septiembre del 73, alrededor de las 7. Más tarde se hizo evidente que con ellos se encontraba uno docente mentalmente desequilibrado, sosteniendo en sus manos unas tijeras ensangrentadas. ¿Por qué me suena que eso ya lo leímos? Pero eso no se puede leer. Qué terrible incidente. Creo que Shinozaki dijo algo al respecto. Cuando una vez más me acusó contando historias de terror, al parecer dijo que era una historia real. ¿Y lo fue? Sí, sí, sí. Coño, vale. Lo fue muy real. Vale, pues ahora ya vamos con Satoshi Yuka. Y vamos a coger esta madera de aquí. ¿Are you fucking kidding me? ¿Again? Vale, pues creo que vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos con Naomi Seiko. Yuka se tendrá que quedar aquí, lo que no sé si tendremos que ir arriba o abajo, la verdad. ¡Sachiko! ¡Sachiko! ¿Qué? ¿Un espíritu?
Llevaba un vestido rojo. Coño. Oni-chan. Todo está bien. Ya se fue. Todo está bien. Daishobu. Daishobu. Sachiko. Hostia. ¿No se supone que ahí había más pasillo? Ah, no, no, así, aquí subíamos las escaleras. Y aquí tampoco podemos ir. Vale, pues se puede ir a... Tenemos que ir abajo, pero así pipeo a ver qué... Vale, ahí encontraremos un... Sí, esas tongos. Yoni-chan, me haces daño. Minaide. Yuka, no mires. Demasiado tarde. Ese cadáver es real. ¿Es real? Oni-chan. Es el cadáver de alguien. ¿Acaba de morir? ¿Acaso todos vamos a morir aquí? Ah, Yuka, estoy bien. Vamos, Yuka, dejemos este cuarto. ¿No tiene etiqueta? Junto a él un mensaje escrito con las uñas. ¿Quieres leerlo? Claro. Korose. No, Korose es mata, pero no me acuerdo cómo era. No puedo soportarlo. Modekinai. Ya parí. Yo te dejaría salir. Yo lo haría, pero no puedo, lo siento, no. No está en mis manos, aquí hay otro. Hay un cuerpo en esta descomposición. Lleva una pequeña carta. Amado hermano, siento que no podré verte nunca más. Ya no tengo más energía. No me puedo mover y tengo sed. Mi lengua está hinchada. Me estoy ahogando constantemente. Tengo mucha sed, pero no hay agua. Maldita sea. Incluso me gustaría beber el zumo de naranja rancio que llevaba 2 semanas en la nevera. No puedo encontrar una sola gota de agua aquí. Mi sed me provoca vómitos. Extraño, ¿no? Espero que seas capaz de salir con vida de aquí. Mi nombre es Hiroko Motomura. Soy del Instituto Hamasaki, clase 2-4. Vale, tenemos otra etiqueta. Hamasaki. Dokoda. Hamasaki. Muerta por deshidratación. Joder, eso sí que debe ser. Vale, pues... A ver, es que en teoría no tenemos que ir por aquí, supongo. Tenemos que ir a por la tabla, pero yo voy a pipear. Muerte ciega. Viene por todas las almas, independientemente de su valor. O la falta de... ¿él? Mira, identificación. Vale. Otro de Hamasaki. Takayuki. Suicidio al descubrir los restos de su hermana pequeña. ¡Hostia! Perfecto, o sea que esta era la hermana. Esta de aquí es la hermana. Pues coño, haberte suicidado al lado suyo. Vale, vámonos aquí. Kiyuka, vámonos. Que creo que por aquí. Yuka. ¿Volveremos a casa? ¿Estaremos aquí hasta nuestra muerte? No es así, Oni-chan, ¿verdad? No. Todo estará bien. Todo va a estar bien. Nos vamos de aquí. Juntos, siempre. No hay de qué preocuparse. Además, estoy contigo, ¿no? Al menos no está sola. Imagínate que Yuka está sola. Ah, esa es mi hermana. Oni-chan. Te ves muy asustada, pobrecita. Tengo que ser fuerte. Debo tragarme el miedo, demostrarle a Yuka que no temo a nada. Soy seguro de que Naomi está en algún lugar de aquí, asustada y sola. Tengo que encontrarla cuanto antes. Y a los demás, que crecen por culo. Bueno, pues mira, al menos me ha ido bien ir aquí abajo. Hemos visto esta escena. Vale.
Sara ya no estará aquí, ¿verdad? ¿Se darán cuenta? Deberían haber dicho algo ya, ¿no? Como, oh, eso se ha movido, oh, bla, 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 quédate aquí, yo me voy para allá. Pues tendremos que ir por aquí abajo. Vale, ¿soy yo o esa tabla se movió? Sí, creo que se movió al otro lado. Tal vez debemos atraparla. Vamos a tratar de encontrar el punto exacto donde estaba. Vale, ya lo tengo, creo. Vale, entonces supongo que Yuka se habrá quedado allí o se quedará aquí. No, Yuka se quedará aquí, vale. Estaba tal que aquí. One moment, aquí, aquí. Yuka, ¿puedes esperar aquí un momento? No, no me dejes. No te preocupes, voy a volver pronto. Tengo una idea. Está bien, pero debes volver tan pronto como sea posible. ¿Me lo prometes? Claro. Jackson Kudaro. Pues ahora sí que tenemos que ir por aquí. Vale. Guardar. Yuka, ¿puedes guardar esa tabla? Oh, la tengo. Excelente. Como era tan difícil apartar dos sillas. Bien hecho, ahora tenemos más posibilidades de salir de este sitio. ¿Estás lista? Vamos. Está bien. Ah, Oni-chan, mate. ¿Qué ocurre? Esto es para ti. ¿Qué es? Una bonita botella. Bueno, es mi amuleto secreto. Está lleno de perlas perfumadas. Oh, de verdad que son muchas. No tienes que cogerlo. No me acuerdo por qué, pero no tenías que cogerlo. Huélela, por favor. Oh, huele muy bien. Vale, he leído que tienes que cogerlos. Pues no me acuerdo por qué. Bueno, en fin, he guardado otra partida por si acaso. ¿No es genial? Parece que ha gastado mucho dinero. Como sabes, me encanta ese olor. La botella te protegerá de cualquier daño. Es por eso que te lo doy. ¿No te asusta este sitio? No te preocupes, yo estaré bien. Deberías guardarlo tú. Pero no me importa, llévalo tú. Es que... no quiero que te pase nada malo. Me preocupo, Yone-chan, tú siempre te asustas. Pero soy yo la que está temblando de miedo. De verdad que le que lo lleve. Ah, no, vale, entonces sí, guardar amuleto, vale. Bueno, entonces lo llevaré. Gracias. Cuida de él, ¿de acuerdo? El olor te mantendrá a salvo. Pero eso no es todo. ¿Quieres saber... hola? ¿Quieres saber qué más hace? Es un secreto. Naisha Dayo. ¿Qué quieres hacer con eso? Si te lo digo entonces te vas a enfadar. Por lo tanto, me callo. ¿Algo que me molestaría? ¿Más que llamarme miedoso? Vale. Amuleto de Yuka. Vale. Pues vayamos a poner la tabla. Vale. Sí. Un momento que voy a pedir la comida que tengo. Después de media hora ya he pedido la comida, coño. Vale. Y en el Domino Pizza siempre hay ofertas. Eso, pues sigamos. Mando, habíamos cogido lo que nos ha dado Yuka. ¿Qué pasa ahora? ¡Maldición, es el terremoto! Yuka, rápido, toma mi mano. ¡Oni-chan! Oh, parece que ha terminado. Oh, gracias. Arigato gozaimasu, guardar. Vale. Gracias, gracias. Eso ha servido. Vale, otro cadáver. Vamos a mirarlo. Los restos de una chica están tendidos en el suelo. Tiene una carta entre los dedos.
Yosuke, perdóname. Si no hubiera encontrado este estúpido ritual... Exactamente, pero no tendrás una tarjeta, ¿no? Ajá. Hakuro. Vale. ¿De secundaria? Dios. De Hakuro, ¿no? Joder, que hay un montón, tío. Mao. Muerta de hambre mientras buscaba amigos. Perfecto. Muerta de hambre. A ver. Esta parte del colegio... Ah, vale, la entrada, vale. Echarás de menos la campana. Echarás de menos el final del colegio. Si estás aquí. Siempre estarás aquí. Muy alentador. Son marrana. ¿Por qué matas? Yo no he sido. Yurusanai, no te perdonaré. Pero si yo no he sido. ¿Por qué me lo dices a mí? Buah, si sale esta cosita. Ah, que es donde se ponía Lokayumi. Detrás de todos los estantes debes encontrar cada página y revisar si deseas obtener más información sobre este colegio, ¿vale? Los que han quedado apartados dentro de este de estas paredes, muchos mensajes han sido dejados atrás por los demás, ¿no? Para ayudar a romper la maldición, puedes utilizar este... ¿Qué coño? Yofra, puedes utilizar este... Ah, puedes utilizar estas palabras como una guía. Me ha quedado clarísimo, vamos, que tengo que... Que en todas las estanterías debo mirar... Cosas porque pueden haber cosas. Pues pueden haber páginas de libros o algo así, vale, perfecto. Pues nada, aquí no hay nada. Voy a guardar porque ese fantasma me da más rollo, ¿vale? Y quiero mirar de mi... Quiero probar de mirarlo, ¿vale? Quiero probarlo. Yurusanai. Pues debes pagar, pero Yurusanai es no te perdonaré, ¿vale? Eso parecía mi gata. Pero bueno, a ver cómo va a morir. Quiero verlo, ¿vale? Quiero verlo. Estas cosas me salen bien. Ah, ¿no ha pasado nada? Ah, está mirando directamente hacia mí. ¿Qué? No me puedo mover. ¡Oni-chan! ¡Agonai! Mis pies. ¡Kateni! Mis pies. Se mueven solos. ¡Oni-chan! ¡Dame! Ah, mira, se me ha caído el pote. De la muerte de Yuka cae del bolsillo de Satoshi. Creo que esto que habías lo cogías o no. ¿Eh? Porque como no tiene lengua no puede comer, supongo. Vale, así que como lo llevamos nosotros, supongo que el fantasma no nos atacará. Así que tranquilos, voy a probar si no lo llevo, ¿vale? Así acabará el capítulo. ¡Oni-chan! ¡Ven aquí! Oh no, Kite, escúchame, sí, también. ¡Por fin puedo moverme! ¡Sí! Pues sí, le ha salvado. Perfecto. Se fue. ¡Oni-chan! ¡Daijoubu! Oh, Yuka, lo siento. Parece que se me cayó tu amuleto. ¡No importa! Lo importante es que estás vivo. ¡Oni-chan! ¡No te mueras! Siento molestar. Está bien, lo siento. Vamos, anímate. Vale, ahora voy a probar. Vale, ahora vamos a probar si no lo llevara, ¿vale? O sea, si no le hemos... Vale, vamos a poner devolvérselo. A ver qué pasa.
Estoy muy feliz de que me quiera usar el amuleto, Yuka. Pero me sentiré mejor si te quedas tú con él. Tú no eres la única que está preocupada. No creo que te pase algo estando aquí, ¿lo sabes? Está bien. Vale. Ya estamos aquí otra vez. Así que vamos al lío a ver qué pasa. Si no cogemos el amuleto de Yuka. Vale, ya sabemos que esos sonidos me salen perfectamente. Vale, está mirando hacia mí, Hugo Kanai y Shonikoi. Vale. Oh, ¡Onii-chan! ¡Abunai! Mis pies se mueven solos. Ahora, como no se le cae el objeto. ¡Hermano! ¡Llámete! Bueno, hecho también, pero da igual. Pues aquí me matará. El espíritu del niño observa con la boca abierta. Parece no tener lengua. ¡Llámete! ¡Hasta luego! Bonito y maravilloso. Fue solo cuestión de unos pocos segundos entre el momento en el que Satoshi saltó y cayó al suelo. No había nada que se pudiera hacer para evitarlo. Después de todo, no podía controlar su cuerpo cuando avanzó hacia su perdición. Y claro, tampoco tenía ningún control sobre las leyes de la gravedad. A no ser... Sin ni siquiera tiempo para jadear, impactó en el piso de abajo y pudo sentir sus entrañas explotando hacia afuera. Entiendo, eso es que se ha clavado algo, ¿no? No te vas a caer así, te van a salir de así. Sin embargo, permaneció consciente durante algún par de segundos. ¡Maravilloso! Observó el agujero en el techo, mientras su visión se oscurecía. Vio a su hermana menor, Yuka, que saltó tras él. ¡Maravilloso! Muerte de hermanos. Bueno, pensaba que sería un poquito más largo, pero no estaba bien. Bueno, aquí tenemos un Wrong End. Así que nada, como yo no guardo, porque si tengo que volver a guardar, volver a hacer esto de aquí, volver a esto de allí, butifarra. Así que gente, espero que os haya gustado mucho este capítulo. Ha sido bastante light, la verdad, excepto por este trocito, pero ha sido bastante light. Y espero que os esté gustando mucho este juego tanto como a mí. Si es así, dale a like, suscribiros, que ahora es gratis. Y nos vemos en otro capítulo.